Welcome everyone to today's session. We're going to give people a little bit of time to come on board and we'll get the embed started. This session will be in Spanish. We will have available transcripts of English and Spanish for you after the session. So be sure to check back or check the MOLA website for more information and to get access to the transcripts. Saludos y bienvenidos al Festival Afrolatino 2021 del Museo de Arte Latinoamericano y esta edición del MOLA Zoom Project. Mi nombre es Solimar Salas, vicepresidenta de contenido y programación en el Museo de Arte Latinoamericano. Y de parte de todo el equipo de MOLA, quisiera darle las gracias por unirse a nosotros hoy, 25 de febrero del 2021, para una sesión donde aprenderemos más sobre la diversidad de las experiencias afrolatinas e indígenas, más sobre la historia del legado africano y a través de Latinoamérica. Antes de comenzar, quisiera agradecer el apoyo del puerto de Long Beach, que ha hecho posible este evento. Los invitamos a que disfruten de este breve mensaje de Mario Cordero, director ejecutivo del puerto de Long Beach. Hola, I'm Mario Cordero. Welcome to the Museum of Latin American Arts 2021 Afro-Latinx Festival. We are pleased to sponsor this event that highlights the rich diversity in our community. Throughout our history, the Port of Long Beach has long of education, the arts, and community efforts that amplify and deepen the understanding of our cultural tapestry and impact. Thank you for joining us today, and I hope you enjoy this exploration of the African influence in Latin America and Latinx culture. Felicidades, el Museo de Latin American Art. Muchas gracias por esta oportunidad. Disculpen. MOLA también recibe el apoyo adicional de la Fundación Robert Combiner, la ciudad de Long Beach y el Consejo de las Artes para Long Beach. En cada capítulo del MOLA Zoom Project, nuestra curadora jefe, Gabriela Ortiaga, se enfoca en obras de arte específicas que requieren una inspección profunda y análisis detallado, que exploran las ideas alrededor de la creación de las obras, las fuentes de información utilizadas en la investigación y la inspiración del artista en un esfuerzo de adentrarnos en su mundo. En el capítulo 8 del MOLA Zoom Project, Gabriela Ortiaga entrevista al artista y activista Carlos Martiel. El trabajo de Martiel se enfoca en temas que exploran la violencia racial, las implicaciones del colonialismo y la diáspora global, y el consumo visual de la negritud. Carlos Martiel nace en Cuba en 1989, actualmente vive y trabaja entre Nueva York y La Habana, Cuba. Se graduó en el 2009 de la Academia de Bellas Artes San Alejandro en La Habana. Entre el 2008 y 2010, Martiel estudió en la Cátedra Arte de Conducta, dirigida por la artista Tania Bruguera. Los trabajos de Martiel han sido incluidos en la Bienal de las Américas en los Estados Unidos, la Cuarta Bienal de Vancouver en Canadá, la Decimocuarta Bienal en Sharjah, Estados Unidos Árabes, la 14ª Bienal en Cuenca, Ecuador, la edición 57 de la Bienal de Venecia en Italia, la Bienal de Casablanca en Morroco, la Bienal de La Otra en Colombia, la Bienal de Liverpool en el Reino Unido, la Bienal de Pontevedra en España, la Bienal de La Habana en Cuba. Martiel ha realizado performances en el Museo de Stedelijk en Ámsterdam, los Países Bajos, el Museo de la Tertulia en Cali, Colombia, Centro de Arte Contemporáneo en Quito, Ecuador, Walker Art Center en Minneapolis, Estados Unidos, el Museo de Bellas Artes de Houston en Texas, Estados Unidos, Museo de Arte Contemporáneo en Zulia, Maracaibo, Venezuela, Padiglione de Arte Contemporánea en Milán, Italia, Robert Miller Gallery en Nueva York, Estados Unidos, Niche Museum en Nápoles, Italia. Ha recibido también varios reconocimientos y premios, incluyendo el Franklin Furness Fund en Nueva York, Estados Unidos, en el 2016,
CIFOS Grants and Commissions Program Award en Miami, Florida, en Estados Unidos, 2014. Arte Laguna en Venecia, Italia, en el 2013. Y su trabajo ha sido exhibido en el Museo de Arte de Sao Paulo, en Sao Paulo, Brasil, el Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach, California, Estados Unidos, CISA Zona Arti Contemporanea en Palermo, Italia, Patricia and Philip Frost Art Museum en Miami, Florida, Estados Unidos, Benaki Museum en Atenas, Grecia, National Museum of Fine Arts en La Habana, Cuba, entre otros. Sus trabajos también están en colecciones públicas y privadas, incluyendo el Solomon R. Guggenheim Museum en Nueva York, The Paris Art Museum en Miami y Museo de Arte do Rio en Río de Janeiro. Ahora les dejo con ustedes a Gabriela Ortiaga y a Carlos Martiel para la entrevista de hoy. Que disfruten. Muchas gracias, Solimar, por la introducción. Gracias a todo el equipo de MOLA. Welcome everyone and thank you for joining us today. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Carlos querido. Qué alegría poder compartir con la audiencia de MOLA tu trabajo, tu proceso creativo y tu activismo a través del arte. Carlos, qué año tan desafiante, ¿no? Contanos cómo lo estás viviendo y cómo ha sido y cómo sigue siendo este tiempo de pandemia y cómo ha impactado en tu trabajo y en tu producción. Ya, buenas tardes, Gaby. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a esta conversación contigo. Estoy encantado, como bien sabes, de estar aquí esta tarde. Hablando un poco de la pandemia del 2020 y del 2021, pues ha sido el año que nadie esperaba, digo yo. Y como, por ejemplo, siendo artista de performance que trabaja con su cuerpo y que necesita viajar para poder realizar su trabajo, como que todo eso paró para mí. Y bueno, de alguna manera tuve que buscar la forma de reinventarme y ver que a partir de los elementos que tenía en mi cotidianidad durante la cuarentena, qué podía hacer yo para poder seguir, para continuar expresándome de una forma creativa a través del arte. Y bueno, pues no estuvo tan mal, porque en el 2020 desarrollé una nueva línea de trabajo, empecé a trabajar con la escultura, instalación, bueno, hice algunas performances para la cámara, para ya sea fotográfica o de video, y a pesar de que fue un año caótico, me pude mantener, o sea, me mantuve trabajando. Sí. Sí, que es tan importante, ¿no? Y aparte, eso, de buscar nuevas formas también de seguir conectados con tu público, siguiendo y trabajando con tu cuerpo desde lo performático, pero también ese mensaje tan potente que tiene tu obra, ¿no? Y, Carlos, me gustaría que nos introduzcas un poco en tus temas de investigación, en tus inquietudes, que claramente modificaron la tradición de la práctica performática en Cuba en lo particular, pero también son muy importantes en la escena internacional. Y donde elegís que tu cuerpo funcione como mediador de denuncia del autoritarismo en todas sus formas, y donde tus acciones en muchos casos ponen al límite tu propio cuerpo. Bien. Ok, mira, yo creo que lo primero que veía, es decir, o sea, explicarte, porque creo que nunca hemos hablado, cómo llegué yo al performance. Y ahí te pongo uno de los temas y por qué abordo los temas que trabajo, que utilizo en el trabajo. Bueno, mira, cuando estaba en el segundo año de la academia, yo hacía una serie de dibujos cuyo material era la sangre. O sea, yo tenía que ir a clínicas públicas, a los policlínicos, que es como se le llama en Cuba, y pedirle a las enfermeras que me sacaran sangre. Lo que a veces era posible, a veces no, y a veces como que era completamente imposible. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que yo fui a pedir sangre, me dijeron que no, de plano, y mi abuela fue conmigo para explicarle a la enfermera por qué yo quería la sangre, pero ni aún así me la dieron. Entonces llegó un punto en el que yo quería hacer un tipo de trabajo y no era posible. Entonces, a partir de ahí, yo decidí que no iba a depender de otras personas para llevar a cabo una obra de arte y empecé a utilizar mi cuerpo, que era, de alguna manera, ya lo venía utilizando, aunque no de manera explícita. Entonces,
desde ahí fue que yo, o sea, esa imposibilidad de poder realizar un tipo de obra específica, fue que yo llegué a la conclusión de que tenía que trabajar con mujeres. Y bueno, en los primeros años en Cuba, mi trabajo estuvo muy relacionado al tema de la migración y la imposibilidad que tienen los cubanos para poder salir, lo que tenían los cubanos para poder salir de la isla en ese momento, o sea, el abuso de poder por parte de las autoridades gubernamentales, o el tema racial, que ha sido una constante en mi trabajo, y que bueno, que esos fueron los inicios, el tema del racismo en Cuba y la problemática racial. Sí, totalmente. Fuera de Cuba, como que uno se conecta con otras realidades de otros cuerpos, y encuentra similitudes en la historia. Por ejemplo, las veces que he ido a Latinoamérica, que he trabajado con el tema de los derechos de las poblaciones indígenas. O sea, como que esas son historias que están muy ligadas a la historia del negro. Entonces, como que de alguna manera se han creado, como que, digo yo, empatía, que me permiten abordar este tipo de temas. Sí, totalmente. Y creo que una de tus obras más emblemáticas que podemos compartir hoy es Hijo Pródigo, ¿no? Que hoy es parte de la colección del Museo Guggenheim en New York. Me interesa mucho abordar la situación de Cuba tan compleja, ¿no? Desde tu mirada, tu experiencia, como lo estás contando, y acá donde llevas al extremo el dolor en tu cuerpo y visibilizas las cicatrices propias, pero también heredadas, ¿no? El cuerpo como medio de una estrategia muy potente, donde clavas sobre tu pecho las medallas de tu padre. Ya, bueno, mira, Hijo Pródigo fue una obra que yo la hice por primera vez en el 2010, creo. Y bueno, la obra parte de dos realidades. Primero, mi padre fue policía por muchos años, luego fue militar, y actualmente es una persona retirada, pero que no tiene ningún beneficio por todos los años que le dedicó a la carrera militar. Incluso él fue a la guerra de Angola. Y es como simplemente una persona, no tiene ningún beneficio por ello. Y por otra parte, de cómo yo siento que funciona el contexto de Cuba en relación al reconocimiento que tiene el individuo por los sacrificios que ha vivido, o sea, desde el gobierno. O sea, como, entonces es un poco, yo utilizo las medallas de mi padre para colocármelas directamente sobre mi pecho, como una forma de reflexionar sobre esa autocondecoración que se hace el individuo a sí mismo en un contexto que no te reconoce, o sea, las vicisitudes y los sacrificios que has acontecido como ser humano. Entonces, un poco como que, ¿qué le queda a uno? O sea, en una realidad donde las cosas no funcionan, ¿qué le queda a uno para poderse dar fuerza, ánimo y seguir hacia adelante? Porque la cuestión del futuro en Cuba es, hay pandemia y no es demás, siempre es incierto. Claro. Sí, y bueno, y ahora también que estás viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, y vengo siguiendo mucho tu trabajo, y sé que sos un artista capaz de crear una poética dramática, visceral, explorando el sometimiento de las estructuras de poder en tus ancestros, por ejemplo, ¿no? Pero a la vez sos un artista muy comprometido con tu tiempo, con nuestro presente. Entonces generás una obra reflexiva, abierta, con muchas capas de información, y con una gran contundencia. Carlos, en ese sentido me gustaría hablar sobre la obra Basics que hiciste durante el 2020, donde tu cuerpo está amarrado a una bandera norteamericana. Bueno, Fundamento fue una obra que yo realicé durante el confinamiento en la pandemia, luego, creo que fue una semana luego del asesinato de George Floyd, que salió el video, que se hizo luego viral. Y bueno, es una obra que habla sobre la historia del cuerpo negro en América y específicamente en los Estados Unidos y cómo la historia ha tratado a determinados tipos de cuerpos racializados. Entonces, como que yo creo que lo más importante era el contexto en el que surgió y todo el diálogo que se pudo generar en ese momento, por ejemplo, como de manera virtual, a través de las imágenes que publiqué en social media.
Pero bueno, básicamente es una obra que habla sobre la historia y cómo Aristóteles trataba de ponerlo en América. O sea, sí. Básicamente es ofrecer. Sí, muy potente y aparte también, digamos, durante el contexto de la pandemia, durante el contexto de Black Lives Matter, hiciste hace poco una residencia aquí en California, en San Diego, ¿no? Durante la pandemia. Y nuevamente tenemos aquí a través de Insignia 2 la bandera donde invertís el sentido de ese emblema, revisitás el símbolo transmutando los colores, las estrellas, las líneas, la posición. Entonces me gustaría que nos compartas tu mensaje acá y cómo fue esa experiencia, ¿no? Ya, bueno, mira, Insignia, bueno, es un díptico, son dos banderas. La obra consiste en dos banderas intervenidas, una con las franjas teñidas con sangre de dos personas americanas, una mujer y un hombre, y la otra bandera con el rectángulo teñido con sangre de una persona afroamericana. Entonces, es un poco como la inclusión del cuerpo que históricamente ha sido negado, ha sido marginado, y se le ha sido más que nada negado el privilegio. La obra consiste en una manera como de incorporar, como que estos cuerpos como que de la periferia, maltratados al contexto. Sí, totalmente. Y también me gustaría, Carlos, compartir tu video performance Tercer Raíz. ¿No? Tercera raíz. Y reflexionar juntos sobre las distintas capas de información que expones en esta performance, donde raza, identidad, violencia y sacrificio aparecen como productores de sentido. Entonces vemos un poquito el video y después te invitamos a que nos cuentes un poco más.
Después, Carlos, vamos a compartir en la página web de MOLA el video performance completo, ¿no? Pero acá en esta belleza de paisaje bucólico, apareces vos en escena, desnudo, y te fundís con la naturaleza. ¿De qué estamos hablando cuando pones el foco en tercera raíz y cómo podemos reflexionar juntos a partir de esta pieza? Bueno, mira, Tercera Raíz es una obra que surge y que reflexiona, más que nada que reflexiona sobre la invisibilidad que ha tenido en la población negra acá en México. No fue hasta el 2019 que el gobierno de México reconoció a la población afro como la tercera raíz que compone la cultura del país y dio como esa posibilidad, o sea, y brindando de alguna manera la posibilidad a que se reconozca y que el cuerpo negro acá, como por una cuestión fenotípica, o sea, simplemente como marginado, como así, físicamente. Porque, por ejemplo, acá, muchas veces a las personas negras se les negaba el servicio de salud, se les negaba, o sea, no podían tener pasaporte, simplemente por el hecho de ser negro, por una cuestión fenotípica. Entonces, yo creo que esa medida, de alguna manera, da la posibilidad a que se cree un diálogo de visibilización, pero, bueno, en esencia, es de lo que trata ahora. O sea, es de ese cuerpo que se funde con el contexto al punto de como que estar y estar. Sí. Es una metáfora. Sí, totalmente. Y aparte, hablas del pasado, del presente, pero también abrís la puerta para pensarnos en el futuro, ¿no? Otra obra que me interesa muchísimo, también poniendo el foco en estos temas que estamos hablando, es un mapa desde mi memoria, ¿no? Me gustaría poder hablar de esa obra para luego profundizar en la performance que pudimos presentar juntos en Buenos Aires con Encomienda ya en el 2018 y que generó tanta repercusión y a la vez asombro, ¿no? en la audiencia. Y en ambos casos tomás como punto de partida de discusión el continente americano. En Mapa desde mi memoria lo reconstruís con tus propios cabellos y en Encomienda permaneces arrodillado por más de una hora completamente desnudo mirando hacia el norte. ¿Podés compartirnos un poco más de estas dos obras, si querés, empezando por Mapa desde mi memoria? Bueno, mira, Un Mapa desde mi memoria fue la primera obra que yo realicé en 2020, cuando empecé a hacer como esta serie con objetos, a partir de los elementos que ya tenía en mi cocina. Por ejemplo, yo hace como 2 años me corté los cabellos porque tenía los pelos, pero los guardé y cuando sucedió todo esto con la banda, dije, bueno, tengo que seguir trabajando, tengo que hacer algo, como me aferré a ello para poder construir como un nuevo lenguaje. Y bueno, básicamente, esta obra, como esta pequeña instalación, reflexiona de alguna manera como que intenta, a través del arte, dar la visibilidad que no tiene en la realidad el cuerpo negro en América. Porque América siempre se piensa como indígena, mestiza, blanca, pero las poblaciones como que afro han sido muy maltratadas, demasiado maltratadas y negadas e invisibilizadas en la mayoría de los países latinoamericanos, con excepción de Brasil, Estados Unidos, Haití, Jamaica, y el Caribe como que francés. Pero bueno, es una obra que de alguna manera intenta como que incluir la identidad negra como parte de la historia. Sí, y podemos ver ahora Encomienda, que es un registro fotográfico de tus performances, ¿no? Ya, y bueno, Encomienda también de alguna manera habla de cómo ha sido tratado no solo el cuerpo negro, también el cuerpo indígena en las Américas. Y también la relación norte-sur que se crea como a través de la disposición del cuerpo. Sí. Sí, ¿y qué lugar tiene para vos, Carlos, el público, la audiencia? ¿Cómo te retroalimentás, digamos, de ese intercambio, ¿no? Durante la performance. Mira, eso depende y eso varía en relación a la obra. Porque, por ejemplo, por mucho tiempo a mí no me interesó. ¿No? O sea, simplemente era el intercambio. Estaba. He hecho algunos trabajos donde sí tiene una participación activa y
y la participación en sí como que le agrega contenido a la obra, por ejemplo, como en el caso de Basamento, que no sé si es una obra de la que vamos a hablar hoy, pero bueno, que ahí sí es importante la audiencia, pero por lo general, para mí es un elemento más dentro de eso. Ahora, como vos decís, hay algunas obras donde necesitas también de esa participación activa, ¿no? Y me gustaría para finalizar el análisis de tu trabajo en este momento, que obviamente podríamos estar horas y horas hablando, concluir con tu performance reconocimiento de 2019. ¿Cuál es la idea detrás de este encierro sofocante, ¿no? Donde estás ahí encerrado y necesitas la ayuda de otras personas. Bueno, esta fue una obra que yo realicé acá en México, en Mendoza, en el Fonso de 2019, y también es como un tema recurrente, la obra estaba acá en México, que aborda un tema recurrente que es el tema de la invisibilización que tiene acá la población negra y la afro y la negación que ha vivido históricamente. Entonces, una vez que se aprobó el referéndum en 2019, reconocida a la población negra como la tercera raza del país, pues bueno, yo decidí desarrollar esta obra en la que estaba encerrado dentro de un propio concreto y los afromexicanos rompían, abrían una abertura hasta que permitía que yo me liberara. Luego yo salía, estaba unos minutos observando al público y me retiraba. ¿Y cómo con todo este último tiempo que estuvimos viviendo y que estamos viviendo, sentís que algo cambió para tu forma de trabajar, digamos? ¿Hay algún cambio que hayas percibido durante este tiempo tan difícil que nos toca vivir como sociedad global, que de alguna forma modifique tu trabajo actual o futuro? Mira, posiblemente, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que el cambio es importante. Y que aquel artista que no sea capaz de transformar o cambiar en algo su práctica, está viviendo como en otra dimensión. Si uno está con los pies en la tierra y atado a la realidad, pues uno tiene como que cambiar con los tiempos. Y bueno, por ejemplo, del año pasado a la actualidad, formalmente mi trabajo se ha cambiado. He cambiado el formato, he estado trabajando con el video, como la cultura o las instalaciones. Yo espero que cuando eso pase, yo sí continúe con mi rutina de hacer performance y viajar, pero ya son elementos o maneras de hacer la práctica que se quedan incorporadas en el trabajo y que, por supuesto, pretendo continuar explotando, porque hay mucho que se puede decir a través de los diferentes formatos. Totalmente. Bueno, Carlos, querido, gracias por tu tiempo, por tu generosidad y también por ayudarnos a seguir pensando, a seguir reflexionando en tantos temas esenciales de nuestro tiempo a través de tu arte. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Gabriel. Gracias a ti por darme esta oportunidad y es un placer estar con vosotros. Gracias, Carlos. Sos de mucha inspiración y bueno, y gracias a todos por acompañarnos hoy. Hasta pronto. Gracias a todos por haber estado con nosotros en el día de hoy. Les agradecemos su compañía y apoyo y nuevamente también un agradecimiento especial a Carlos Martiel que nos haya aceptado esta invitación para ser parte del festival y del MOLA Zoom Project. Les invitamos a que visiten los otros capítulos del MOLA Zoom Project disponibles en nuestro canal de YouTube, como parte también del Festival Afro-Latinx del 2021. Tendremos una exhibición en línea titulada Yo Soy, Nuevas Narrativas Afro-Latinx, que estará disponible más tarde hoy en nuestro website. El resto de la programación también del festival, que concluye este sábado, febrero 27. Esperamos que continúen visitándonos en línea y esperamos poder abrir y recibirlos muy pronto en MOLA. Hasta luego y muchas gracias.